Hola a todos, sean bienvenidos. Los estamos esperando aquí en este espacio de conversación y entrevistas que hemos decidido llamar la entrevista del día. Como siempre, invitados especiales con temas contingentes y relevantes para la región de Los Lagos y nuestra provincia de Osorno. Así le damos entonces la bienvenida a alguien que ya es amigo de la casa, conocido de todos ustedes y que hoy nos viene a entregar una información importante, el senador de la República y representante de la región de Los Lagos, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerte la excelente predisposición de INET Televisión de estar acá, de poder conversar, como tú dices, temas de interés regional, nacional y por cierto, las interrogantes que ustedes nos quieran plantear. Claro que sí, senador. Recientemente supimos que asume un nuevo desafío. Lleva un año de senador, un poquito más, ¿sí? Un año un poquito más. Y es el nuevo presidente de la Comisión de Vivienda, esto en el Senado. ¿Qué beneficios trae especialmente para nuestra región y tanta necesidad que hay en solución de viviendas aquí en Osorno? A ver, primero yo he trabajado ya largos periodos como diputado antes en la Comisión de Vivienda. Tuve la posibilidad de una vez presidir la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por allí por el 2016. Pero hoy día tenemos un desafío mayor porque la gran política habitacional se genera obviamente desde la Comisión de Vivienda del Senado porque allí emergen los recursos, las discusiones presupuestarias, lo que significa también el trabajo cotidiano de las problemáticas que se presentan en la vivienda de los territorios, de todo el país, por cierto. Sí. Por lo tanto, para mí es un orgullo, ¿no es cierto?, haber asumido este desafío el martes pasado y lo debutamos con una ley, la ley miscelánea, que va a ayudar, obviamente, a que muchos más comités puedan acceder a la casa propia con mayores subsidios para el ámbito habitacional, toda vez que tú sabes que el alza de los precios de los materiales puso en riesgo muchos proyectos habitacionales en nuestro país. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, estamos trabajando de muy buena manera. Ya empezamos en esa materia. Hoy día estuvimos reunidos justamente con el director, con la directora nueva del Servio Regional, Isabel de la Vega, que es una persona con un alto profesionalismo. Ella ya era directora regional del Servio de Antofagasta, por lo tanto conoce mucho de la materia. Ya. Estuvimos con el Seremi de Bienes, de Vivienda, nuestro Seremi Fabián Nail y nuestra delegada presidencial en una reunión viendo cómo vamos a abordar todas las temáticas de este año en Osorno. Reunión que también sostuvimos con el encargado nacional de infraestructura urbana, Vicente Burgo, quien estuvo visitando Osorno. Y estuvimos analizando todas las problemáticas que hemos tenido, porque como toda la comunidad sabe, Osorno tiene un problema que fue el terreno baquedano, que en el Exacto. cual teníamos puesta toda nuestra esperanza que íbamos a solucionar el déficit habitacional de Osorno, y todos sabemos lo que ocurrió con la ley de humedales. Empezaron a haber reclamos, los equipos o los grupos medioambientalistas también reclamaron de que habían zonas de humedales y se empezó a bloquear en definitiva ese proyecto uh-huh. y por lo tanto había que hacer algo. Y yo ahí en ese sentido quiero felicitar la labor del Ministerio de Vivienda porque ya encontró 4 terrenos que van a permitir satisfacer la necesidad de 1.356 familias este año, ya con el subsidio. Obviamente comienza el proceso de construcción cuando eso ya se materialice en los próximos meses. Así que tengo harta fe. Yo vengo trabajando largos años con la señora Lucinda Jaramillo, con la señora Mónica Vázquez, que ellas entre las dos son coordinadoras de comité, tienen entre las dos más de 700 familias en estos comités que van a ser beneficiados. De aquí de Osorno. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, hay otros comités que son independientes, que no responden al liderazgo de ningún tipo, y también está la Unión Comunal de Comité de Vivienda que dirige la señora Solange, que igual, ¿no es cierto?, van a poder materializar sus comités, sus proyectos. Aquí lo que importa, sin egoísmo de ningún tipo, es que logremos satisfacer parte de la demanda de Osorno. Sabemos que Osorno tiene más de 4.000 familias que sueñan con la casa propia y hoy día, obviamente, estamos avanzando hacia allá y yo me siento muy contento de que, si Dios quiere, en los próximos meses podamos estar dando buenas noticias de aquí a septiembre, octubre, de que tienen su subsidio y comienza la construcción tan anhelada de sus viviendas acá en Osorno. Más aún en un periodo en donde el alza de los precios de los arriendos se ha ido a las nubes, 400, sí. 500 mil pesos. Y la escasez también de arriendo. Senador, hay dos cosas. Con el problema que hubo en el terreno baquedano, ya se encontró una vía, estos 4 nuevos terrenos. Y las familias también ponían un hincapié ahí que ellos estaban con la ilusión de que hubiese sido casas independientes. Y el ofrecimiento ahora son departamentos. A ver,
Aquí siempre yo le he dicho a la gente que hablarle con la verdad y de frente y no andar con doble lectura. Hay algunos dirigentes o dirigentes que pueden andar ofreciendo casas unifamiliares y hoy día eso se hace inviable para comunas como Osorno, Puerto Montt, Puerto Vara, en donde el precio del metro cuadrado del terreno se ha ido a las nubes. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un terreno en donde el metro cuadrado cuesta 2 unidades de fomento, significa que esa hectárea de terreno que hace 10 años atrás costaba 100 millones de pesos, hoy día cuesta 700 millones de pesos. Y eso hace inviable poder pensar en soluciones habitacionales, en donde en una hectárea entran 40 casas. En cambio, en una hectárea aquí entran, en un conjunto habitacional entran 200 departamentos. Y los que se han entregado acá a nosotros han dado muestra de garantía de que van a ser una solución efectiva. Todos quisiéramos que se fueran casas unifamiliares, pero eso es inviable hoy día y a la gente hay que decirle la verdad. Todas las soluciones habitacionales de aquí al 2026 en nuestra provincia de Osorno y en la región van a ser en altura. Y eso significa departamentos en su, yo me atrevo a señalar, más del 90%. Pero tenemos que transparentar también, senador, que son departamentos de excelente calidad. Son de excelente calidad, que no solamente se entrega como se entregaban hace 20 años atrás departamentos en donde se le pasaba la llave y no había nada a su entorno. Aquí son departamentos, conjuntos habitacionales que tienen sus complejos urbanísticos en sus interiores, que permiten, ¿no es cierto?, que hayan barrios muy humanos, que de muy buena calidad. Lo que se han entregado hasta aquí en Puerto Montt y Osorno han sido excelentes, y yo me atrevo a señalar de que esos 55 metros cuadrados de promedio que tiene estos departamentos van a permitir, obviamente, ir buscando solución a las temáticas y a las problemáticas que ha tenido nuestra población en el ámbito habitacional. Y después de estas 1.356 casas de las que te estoy hablando, tenemos que tratar de recuperar una parte importante de las hectáreas de Baquedano que hoy día están siendo parte de objeto de estudio. Si hubiéramos esperado esos estudios, nos podríamos haber estado esperando 3 años más una solución habitacional en Osorno. Entonces ahora lo que hizo el Ministerio fue muy bueno porque adelantó la compra de terreno y eso va a posibilitar ya tener este año subsidios para que se empiece a construir 1.356 departamentos nuevos para estas familias de los comités, entre los cuales están los Leopoldo Magdi, Vivir Mejor y tantos otros que en este momento no recuerdo todos los nombres con toda la cantidad que tengo en la región del comité. Sí, senador, y la idea es seguir en ese camino, seguir buscando terrenos del ámbito público, del gobierno, que se puedan ceder para seguir en el 2023, 2024 Terreno construyendo más ya viviendas. del ámbito público prácticamente no va quedando ninguno o muy poco, pero eso no significa que no se pueda seguir, ¿no es cierto?, la búsqueda de terrenos que los avalúos fiscales se adecúen obviamente a los requerimientos que tiene el Ministerio para seguir comprando y poder ir satisfaciendo la demanda. O sea, lo que tenemos plenamente claro es que no podemos quedarnos con estas 1.356 soluciones, sino que hay que seguir trabajando para lograr en los próximos años llegar a seguir solucionando la problemática habitacional, que Osorno es la región que más problemas tiene con los campamentos y también con las familias que a través de, desde el 2012 en adelante han estado en un comité y no han tenido su casa. No porque el Servio no haya respondido, porque no han tenido terreno, no han tenido proyecto presentado y ahora sí lo van a tener. Claro que sí. Senador, avancemos con nuestros temas de interés porque esta semana ha estado muy noticioso, especialmente porque se ha centrado en un sentido hecho que pasó con esta carabinera de la quinta región y ha generado un boom de noticias, trabajo en el gobierno, tanto que la semana distrital para los diputados se Para suspendió, nosotros también. para los senadores se hizo un llamado a que retornaran, porque se le quiso dar celeridad a unas leyes que llevan, el problema, creo yo, es que llevan años sin ser votadas, sin A ser ver, revisadas. lo que a mí en lo particular me causa un poco de molestia es que tenga que ocurrir una desgracia como esta para que el gobierno ponga los proyectos de ley Urgencia. en el tapete. O sea, nosotros nos interrumpieron y bien que así sea, mañana ya tenemos que estar en el Parlamento legislando lo que se aprobó esta semana en la Cámara, las 5 primeras leyes de un paquete de 15 leyes que lo que buscan es entregar mayor seguridad, ¿no es cierto?, a la población, pero también a nuestras policías. Pero ha sido una semana noticiosa, primero por la desgracia que ocurrió, porque es una desgracia que la delincuencia se esté tomando lamentablemente nuestras comunas, que la droga esté penetrando tan fuertemente en ciertos sectores de la población que llevan a provocar estos delitos de alta connotación. O sea, la muerte de la carabinera es inaceptable como la muerte de cualquier otro policía que está para proteger a la población o la muerte de cualquier otro ciudadano víctima de la delincuencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero primero decir, yo soy contrario a los indultos, sobre todo a los indultos de aquellas personas que han cometido delitos graves. Y yo creo que en ese sentido, tanto el gobierno del presidente Piñera, que indultó a miles, según ellos por razones humanitarias, como el gobierno del presidente Boric,
que indultó a 11 personas de las 13 que tenían altos prontuarios, creo que tenemos que revisar el tema de los indultos. Sí. Yo creo que indultos no deberían de existir. Yo creo que sí deberían existir. Ahí tengo una discrepancia contigo. Cuando hay una situación injusta, como por ejemplo lo que le pasó a Felipe Santana en Puerto Montt, que le aplicaron 7 años de cárcel por haber quemado una banca en la catedral porque no tuvo defensa, tuvo una mala defensa, y le aplicaron que poco menos quería quemar la catedral con gente adentro, le aplicaron la drasticidad de la ley. Pero después en el camino se comprobó que tuvo mala defensa, que él debió haber sido condenado, ¿cierto? Pero a una pena muy menor de 500 y tantos días. Ahí yo creo que corresponde un indulto cuando hay una condena que no es, yo diría, que no tiene todos los elementos, claro, que no tiene todos los elementos, una condena injusta. Pero cuando hay casos como los que indultó el presidente Boric también, porque aunque sea mi gobierno tengo que hablar con transparencia, indultó a gente que era delincuente, simplemente que tenían un prontuario delictual. Sí. Creo que no corresponde. Incluso uno de ellos, Mateluna, tenía, ¿no es cierto?, asaltos a mano armada, a bancos, que puso en riesgo la vida de personas. No corresponde que sean indultados. ¿Por qué digo esto? Porque también se comprobó, después que la derecha trató de sacarle un provecho político a esto a través de Carter, el alcalde y muchos otros, se comprobó que uno de los indultados que participó en la muerte de la carabinera había sido indultado en el gobierno de Piñera. Pero no por eso nosotros vamos a culpar o vamos a tratar de empatar situaciones. Lo que queremos decir es que los indultos hay que verlos con lupa. Lo segundo, aplicar las leyes que se aprobaron esta semana, debían haberse aprobado muchos, incluso sí. El gobierno del presidente Piñera. Si la delincuencia no nació con este gobierno, fue el propio presidente Piñera quien en su primera campaña dijo que él iba a terminar con la fiesta de los delincuentes, y fue una mentira. Con la delincuencia no se juega, y ni un gobierno puede hacer campaña con el tema de la delincuencia. La delincuencia se ha intensificado porque también tenemos que aplicar medidas distintas, tenemos que ir siendo más fuertes. Hoy día tenemos otros fenómenos, otro tipo de delitos. Tenemos delitos como sicariato, secuestros, que antes no existían en Chile. Exacto. Por lo tanto, aumentar las penas en eso. La ley que provocó harto cuestionamiento esta semana porque el oficialismo no la quería aprobar, la ley Nahín Retamal. Sí. Que es una ley que le entrega más atribución a la policía para su defensa. Yo creo que es una ley que corresponde hacerla porque las policías, menos a carabineros, podemos estigmatizarlos porque algunos han cometido actos que no corresponden, porque hubo carabineros también que en el estallido social provocaron violaciones a los derechos humanos. No podemos condenar a los miles de carabineros que en Chile salen a proteger la población. Tenemos que dotarlos de más herramientas legales. Y eso es lo que va a ocurrir esta semana con estos primeros 5 leyes, que estoy seguro mañana las vamos a aprobar por unanimidad, pero las debimos haber aprobado hartas semanas antes de la muerte de la, sí, de la presidenta, de la muerte de la carabinera, que de una u otra manera conmocionó a todo el país. Por eso ha llevado a que algunos hoy día estén tan a la ligera, sacando esto como fact track rápido. Me da susto, senador, que en la idea, en el entusiasmo de querer aprobar estas leyes que están tiempo en el Congreso, de buscar fortalecer las policías, se lleve a aprobar tal vez imprecisiones o que se nos pase la mano. Nadie quiere que vuelvan a revivir lo que vivieron en el golpe militar, cuando las policías podían hacer muchas cosas sin ser juzgados y sin ser como sin tener un límite. Me da susto ahí en esos límites. Yo creo que son situaciones tremendamente diferentes. Yo creo que en aquel entonces todo lo que se vivió en el país, yo soy un convencido, siendo hijo de víctima de violación de los derechos humanos, que esos hechos nunca más se van a volver a repetir en Chile. Hay que tener tranquilidad en eso. Nunca más. ¿Por qué? Porque la justicia ha podido, no importando que han pasado 50 años, perseguir a quienes cometieron los delitos en aquellos años. Independiente que ha sido lenta, ha sido absolutamente precaria en algunos casos, pero hoy día todas las policías que cometieron esas atrocidades, o las Fuerzas Armadas que cometieron esas atrocidades, saben que podrán pasar los años y la justicia la mano de la justicia los puede atrapar. Entonces, por eso yo digo que no hay que asustarse con vincular ambas situaciones, son totalmente diferentes. Aquí lo que hay que... Pero sí comparto algo que tú dices, que no la premura pueda significar que queden imprecisiones en la ley, que otorguen facultades que terminen en abusos. Sí. Y eso no puede ocurrir. Abusos de otro tipo, me refiero a abusos policiales en sus procedimientos actuales para detener personas, para detener a inocentes. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y mañana, cuando discutamos estos proyectos de ley, vamos a ser muy claros en señalar que no tenemos ni un problema en entregar más atribuciones, pero también tienen que... Cuando es lo mismo que a los ciudadanos, le pedimos y les exigimos derechos, pero también obligaciones. Sí. U obligaciones y derechos. Y también las policías tienen que tener derechos y también obligaciones. Y una de sus obligaciones es siempre respetar los derechos de las personas, los derechos humanos. Independiente que haya un delincuente detrás, pero tiene que tener las herramientas para defenderse.
tiene que tener, esta ley Nair Retamal le entrega más herramientas a Carabineros para defenderse y no tener temor a defenderse. Para defenderse y para actuar también. Y para actuar a tiempo y responsablemente. Yo soy un convencido de que vamos con estas leyes, vamos a mejorar la situación. La delincuencia no la van a terminar estas leyes, en absoluto. Pero tenemos que lograr también que cuando hayan inmigrantes que cometen delitos, sean expulsados más rápidamente, como ocurrió con algunas personas en Puerto Montt que están siendo expulsadas, que cometieron delitos. Pero yo también he dicho claramente, cuando algunos estigmatizan la inmigración, yo siempre he dicho, la inmigración no hay que estigmatizarla. Son seres humanos que vinieron a trabajar. La gran mayoría de ellos hacen una gran labor en nuestro país. Y los que cometan delitos fuera, como lo hacen otros países, simplemente. Claro, senador. Con respecto al fortalecimiento de nuestros policías, nuestros carabineros, estamos ok que se aprueben estas leyes, pero ¿qué se está haciendo con respecto a aquellos que violan las leyes? Me refiero a los delincuentes, al narcotráfico y también a las herramientas con las que podemos dotar, por ejemplo, a los jueces y a los fiscales. Sí, yo creo que ahí siempre ha recaído ciudadanamente de manera equivocada, a mi punto de vista, solamente la responsabilidad del Parlamento de que no, que salen rápido. Eso no es culpa del Parlamento, yo quiero decirlo claramente. Los jueces tienen hoy día la herramienta para condenar y meter preso, ¿no es cierto?, a quienes delinquen. Lo que pasa es que en Chile tenemos también una crisis carcelaria tremenda. Entonces muchos prefieren que estas personas salgan en libertad, que tengan un grillete o que vayan a arresto domiciliario y no estar dentro de las cárceles. Yo creo que el delito reiterado que pone en riesgo la vida de las personas tiene que tener, y las tiene hoy día, tiene penas elevadas que tienen que aplicarse. Quisiera yo que el día de mañana pudiéramos legislar para que no exista, por ejemplo, entre otras materias, intachable conducta anterior ante ciertos delitos. Sí. Pero se sigue aplicando la intachable conducta anterior y se rebaja la condena cuando son novatos en el delito. Y muchas veces están utilizando a novatos, incluso menores de edad, para cometer estos delitos. Entonces a mí, en ese sentido, sí, yo creo que hemos ido avanzando en términos de aplicar mayores penas. Tampoco podemos, por ejemplo, la otra vez me decían, pero ¿cómo por un portonazo no pueden aplicar 15 años de cárcel? Son los mismos jueces cuando se empieza a discutir leyes de este tipo que nos dicen, no, ustedes no pueden por un portonazo tener una pena superior a un homicidio calificado. Y ahí tú sabes que el portonazo va a estar una pena inferior a un homicidio calificado. Entonces ese tipo de situaciones ocurren y muchas veces se le culpa al Parlamento. Oye, no, a todos los parlamentarios, ¿por qué no? Nosotros hacemos las leyes más drásticas, pero muchas veces es la propia Corte Suprema la que nos dice, cuidado, no pueden tener penas desajustadas a las realidades que ocurren en el país en el día a día. Senador, como siempre, un minuto para que hable con nuestros televidentes. Contento que en mi primer año senador logramos, junto con el trabajo en conjunto con el gobernador regional Patricio Vallespín, el que vamos a tener en Puerto Montt y en la región, el primer hospital oncológico para combatir el cáncer público-privado de Chile. Va a ser el primero de Chile, público-privado, junto con la Fundación Arturo López Pérez, para combatir la principal causa de muerte que tenemos en nuestra región. Creemos nosotros que si nos va bien, de aquí al 2027 va a estar en pleno funcionamiento. Logramos los terrenos. Quiero agradecerle públicamente al Seremi Pablo Flores, que nos ayudó a recuperar los terrenos, a Carabineros de Chile, que nos otorgó los terrenos que ellos no ocuparon, lo tuvieron 15 años en comodato, y una tremenda noticia para toda nuestra región. Y por cierto, para la zona sur austral del país, tener un centro acá y que nuestras familias, cuando padecen esta enfermedad, no tengan que irse a otras regiones a tratar. Muchas gracias, senador, por su tiempo. Que esté muy bien. Y a todos ustedes yo los dejo cordialmente invitados a que sigan nuestra programación en TVNET y nos vemos aquí en una próxima entrevista al día.